Nos han dicho, nos han prometido verbalmente de que nos van a empadronar a todos, pero no nos dan ninguna garantía. Hemos pedido que coloquen aquí un papel que diga que les vamos a empadronar hasta el último que esté aquí y que vamos a poder votar el día 3 de mayo, pero no hay ninguna garantía que nos dé, que nos den por escrito aquí, solamente son palabras. Entonces no nos vamos a mover hasta que nos empadronen a todos. ¿Cómo es posible, compañero, que en Bolivia, que en Sao Paulo, habiendo más de casi 1 millón de bolivianos, hayan dos personas empadronando a todo este tanto de gente? Gente con niños. A las 6 de la mañana han venido compañeros y todavía no se han ido. Entonces queremos que aceleren, aceleren. ¿Desde qué hora está aquí con su guaguita en sus brazos? Desde las 7. Y no hay una fila preferencial. No había. Solo nos ha dicho que todavía esperen. Después recién nos ha mandado preferencia a 410 de allá adelante. ¿Lo están teniendo ahora? Sí. Señora, ahora usted está haciendo su fila preferencial. Sí, yo esta mañana yo vine a las 7 y hace rato nos ha dicho que lo que son, que tienen hijos, que vengan. Dijo, y me he venido igual, me han votado. No puede estar vos porque están, lo que están embarazados, dijo. Nosotros estamos desde temprano, hasta mi hijita ya se ha vomitado todo, no nos atiende hasta ahora, recién estamos en mi fila 444. 100 desde las 3:30, 4 de la tarde había preferencial, todo el día estábamos haciendo fila, desde ya que la normal están haciendo igual fila normal, no había preferencial. No hay fila, eso está viendo, ¿ha habido fila preferencial aquí, señora? No, solo después que he llegado. ¿Ahora que están dejando entrar? Sí, ¿no? Recién. No, solo una fila hagan, ha dicho ahí. ¿Desde qué hora está usted aquí? Desde las 7. ¿Desde la mañana? ¿Usted desde qué hora está? Yo también desde la mañanita, desde las 7:30. Ya son las 4 y poco, 4 y 5 de la tarde, ¿no? Señora, pida, debe entrar, pida ahí para entrar. Vamos a buscar un espacio para usted. Hasta 100 más. Al fin, desde las 6 de la mañana estoy parada aquí. ¿Cómo ha conseguido entrar? Yo creo que por ustedes, ¿no? La cámara, ¿no? Por las cámaras. Sí, si no, no fue. Ahora hasta 100 me van a ofrecer. Gracias, no, más pero, bien, ¿no? Pero hay hartas mamás con bebés llorando ahí. No es justo, ¿no? Buenas tardes, yo soy Isaías Estrada. Bueno, en las denuncias que hay de los diferentes compañeros aquí, ¿no? Se sabe que en la anterior elección habían más computadoras y máquinas, ¿no? Para el biométrico, para inscripción, cosa que, bueno, anteriormente habían 14 máquinas para la inscripción y actualmente solamente hay 2 que están funcionando, ¿no? Pensamos que tal vez este día no va a alcanzar para que se inscriban todos porque a esta hora de la tarde recién han inscrito a 250 personas recién y en la fila en total somos más de 400, ¿no? Yo tengo aquí el número 417 y recién estamos en el 250, ¿no? Entonces ya son las 4 de la tarde, ya va a ser 5, entonces el tiempo parece que no va a alcanzar. Entonces, no ha habido buena información, una mala información que está provocando todo este problema. La comunicación ha sido entonces un punto relevante para que los inmigrantes no hayan informado, no hubieran sabido la fecha y el local donde podíamos estar. ¿Ha sentido falta de información, mi amigo? Sí, no, la verdad yo me enteré en esta semana nomás y ahora estamos todos aquí atrasados. ¿Cómo ha sido el caso de esa señora que estaba aquí sentada con su hijito en brazos, mamando todavía y no había entrado todavía? No, yo cuando llegué a las 7 de la mañana y la señora ya con sus hijitos en la acera y estaban durmiendo sus hijitos, el bebé, y la señora ya estaba así paradita, pero no hablaba con nadie, ¿no? Con nadie. Después ahí ya le echó perder y de ahí de vuelta aquí le vi ya cuando ya estaba botada igual, sus hijitos solo para, en el... Solo para entenderle, ¿hay fila preferencial aquí para los viejitos no, y para las señoras embarazadas? No.
No hay fila. ¿Por qué no hay? No, nadie no ha informado. Nadie no ha informado.